Residentes en los Guandules, próximos a la construcción del puente para la extensión de la segunda línea del metro, acusaron a un policía de emprenderla a tiros contra ellos en momentos en que protestaban pidiendo ser desalojados. Dicen que este domingo reiniciaron la construcción del puente para el metro, levantando la viga de varillas que el pasado miércoles cayó destruyendo varias viviendas e hiriendo a una madre y su niña. Yo estaba ahí parado, ahí en el patio, chequeando la varilla que estaba subiendo. Y los muchachos estaban ahí parados. Y entonces cuando yo vi que estaba tirando piedras, tirando tiros, y entré para acá, entonces el policía viene llegando ahí. Y llegando ahí, entonces, y metí un tiro ahí en el tubillo. Arraco me dijo a mí ahora mismo que por favor lo deje tranquilo, o sea, que le dé una oportunidad hoy, porque él está junto de su madre, celebrando el cumpleaños de su madre. Que él viene mañana a resolver la situación. Yo le dije a él, le respondí por el teléfono, que si él está con su madre, ¿por qué también nosotros aquí abajo, porque somos cucarachas para ellos, no podemos estar con nuestra madre? Y con esa estructura que cayó, yo advirtiéndoselo a 8 horas antes, porque él también no nos deja tranquilos y no nos manda este ejército de policía a subir una mega estructura otra vez de nuevo con los moradores que están ahí con los niños, que ya las mujeres no aguantan más. Bueno, esta mañana el ingeniero dijo que atento a él iba a poner esa columna y que él hoy no iba a correr. Y nosotros lo que queremos es que nos desalojen y que no trabajen ahí, porque nosotros tememos con nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Moradores de los Guandules, próximos a donde se construye este puente para la extensión del metro, advierten que no permitirán la construcción de la obra hasta no ser desalojados para evitar mayor desgracia.